Bona nit. Moments de caos al campionat d'atletisme paralímpic quan un llançador de javelina invident s'ha confós de banda. Ho ampliem de seguida. Però abans, creix la por a represàlies d'Israel contra Espanya pel reconeixement de l'estat palestí. Des del govern espanyol, però, es mostren tranquils. Creu que la seva declaració Palestina lliure des del riu fins al mar ha tensat més les relacions amb Israel? No, no, en absoluto. Además, yo nunca concreté de qué río estaba hablando. Hay una acequia en Gaza, cerca de la playa, que no digo que sea esa, pero tampoco digo que sea el río Jordán. Que sí que es el río Jordán. ¿Qué ha dit? Nada, que las relaciones con Israel son estupendas. Es más, yo tengo muchos amigos circuncidados y eso jamás ha sido motivo de conflicto. Jamás. La ministra nega les tensions, però el cert és que el software israelià d'espionatge que fa servir el CSIT per espiar independentistes ja no funciona com abans. Miren, quiero que detengan a los siguientes sospechosos vinculados a la causa del tsunami. Uno es un tal Camela, de nombre Benito. ¿Benito Camela? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven y tócamela. Gates, hey, oigan, un poco de respeto. Debe haber habido algún problema con el programa. Vale, olviden ese nombre. Quiero que detengan a la señorita Nito del Bosque. ¿De acuerdo? De nombre Elena. ¿Y ahora qué pasa? Elena Nito del Bosque. Hostias, vale, hey, silencio en la sala. Un momento. Es que no lo entiendo. Antes el Pegasus funcionaba de coña, tú. Si se confirma que Israel está siendo hostil, pediré una reunión con el jefe de su diplomacia. Y el nombre que me ha facilitado la embajada es Abraham Eloj Eteya. Abraham Eloj Eteya. També se sospita que el Mossad ha posat Pedro Sánchez entre els seus objectius, tot i que de moment estarien fent accions de molt baixa intensitat. Hòstia, però... ¿Pero qué hace esta mesita aquí? I acabem amb ciència, concretament amb el Departament d'Astrofísica de la Universitat de Barcelona, que avui ha fet un pas de gegant. Ara sí. Bona nit.